Tenemos una plantilla, tenemos en estos momentos 21 remeros, ¿no? De los seniors, ¿eh? No te hablo ya de las categorías inferiores, porque las categorías inferiores ahora ya no están, estamos hablando ya exclusivamente de la trainera. Tenemos 21 remeros, que todos son de cantera, quitando a dos chavales que nos han venido de Ciervana. Nos han cedido chavales de Ciervana, que no contaban con ellos, y bueno, y también están aportando lo suyo, ¿no? Dos chavales majos. De entre los 21 tenemos dos juveniles de nuestra cantera, dos juveniles, porque este año en la RC, en nuestra liga, pueden remar juveniles del segundo año, que cumplen 18 años este año, y tenemos un par de chavales. De hecho, la primera regata que ganamos pasó una cosa curiosa, ¿no? Teníamos un remero como Yusu, que llevaba 28 años aquí sin ganar una bandera, y ganó su primera bandera con 43 años. Y tenemos un chaval de 17 años, que su primera regata de trineras, pues ganó su primera bandera, ¿no? Una cosa curiosa. Pero bueno, que sigue ganando mucho más en Deusto. Estoy en el club desde su fundación, que fue en mayo del 81. ¿Cómo me dio por este deporte? Pues porque yo estudiaba en un colegio donde había gente de muchos sitios y mucha gente de la costa, de la zona de Mundaca, de Quecho y demás. Y bueno, teníamos compañeros que remaban. Y un día un amigo mío, que también es miembro de este club, Lander Legorburu, oyó en la radio que se fundaba un club en Deusto. Y bueno, vinimos a probar, pero no conocíamos este deporte, de lo que nos comentaban nuestros compañeros de clase, ¿no? Y empezamos y desde entonces pues aquí seguimos, ¿no? Cuando se fundó el club tuvimos unos años muy buenos, incluso ya te he comentado, se fundó en el 81 y en el 83 ya conseguimos ser campeones de Vizcaya en bateles, en infantiles y en juveniles. Pero bueno, fue eso, tuvimos una salida explosiva. Y luego nos pillaron las inundaciones, perdimos las instalaciones, perdimos mucho material, ahí tuvimos un bache muy fuerte y luego, bueno, hemos tenido muchos altibajos y ahora pues hemos conseguido lo que no habíamos conseguido hasta ahora, que es ganar banderas en trainera, ¿no? La bandera del Banco en Asturias, y esta bandera es una pasada, esta fue la primera que ganamos. Está, aunque el trapo, como se llama, no sea gran cosa, pero lo que representa para nosotros es muy grande, es la primera bandera. El remo tenía una deuda con nosotros. Ya va siendo hora de que nos tocase alguna alegría, pero alguna alegría fuerte. La primera bandera que ganamos ahí en el Banco fue una pasada. Yo creo que ahí las emociones se desbordaron, vamos. Sabíamos que íbamos a estar ahí, sabíamos que este año podríamos tener opción a bandera, a ganarla y tal, pero claro, nunca lo habíamos conseguido, siempre habíamos quedado de rafias y estamos con la duda, ¿no? Bueno, ya ahí. Y luego ya la segunda bandera, la de San Juan de Luya, fue la confirmación. Ya eso incluso te deja más tranquilo y dices, joder, pues no fue una casualidad la primera bandera, ¿no? Vamos a seguir ahí. Y bueno, y a ver si conseguimos más. Pues para ser remero lo que hace falta es ganas, porque bueno, es como todo. Si quieres, para ser un remero de élite o tener un nivel muy, muy alto, hay que tener unas condiciones físicas, una genética. Pero bueno, para ser remero, aquí nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo. Porque si pedimos, bueno, siempre damos un margen de que la gente conozca que este es un deporte desconocido. Aquí la mayoría de la gente que nos viene, bueno, 100% nunca han remado, no saben lo que es un contacto. Porque así como en la costa, pues la gente, igual los chavales están desde pequeños en los puertos y demás, jugando con chinchorros y demás, pues aquí en Bilbao no pasa eso. Entonces, bueno, pues damos un margen para que la gente pruebe, vea si le gusta. Y luego, pues es un sacrificio. Lo que pasa es que al final esto es un deporte como todos, me imagino. En mi caso, a mí me enganchó y
y aunque es muy sacrificado, pues luego siempre tienes compensaciones, ¿no? Y lo que se pide, si yo te puedo hablar más del entrenamiento de los senior, porque es lo que llevo tantos años ya que no me acuerdo, la verdad es que cuando era, han pasado muchos años desde que tenía, desde que era juvenil. Los chavales, sobre todo, pues bueno, se les enseña a remar, que es meter a horas de agua y luego algo de gimnasio. Pero lo importante es que aprendan a remar. Y para eso pues tienen que estar en el agua, ¿no? Luego siempre se hace un poquito de correr y demás en invierno, pero de nosotros sobre todo se potencia eso, sacar a la gente al agua y para que aprendan un poco lo que es este deporte. Luego ya según las categorías van ascendiendo, pues que la preparación, o sea, el trabajo físico tiene que ser más fuerte, pues bueno, se trabaja bastante gimnasio. Tenemos unas máquinas de remorgómetros que casi todo el mundo conocerá porque ahora están de moda, en todos los gimnasios las encuentras. Es, yo creo que es la máquina más completa para trabajar, hacer trabajo cardiovascular. Pues así también, aquí se trabaja mucho con esas máquinas, muchas pesas, y remar. Son kilómetros y kilómetros.